nuestro oyente. Vamos a yompear ahora mismo. Vamos a recibir a nuestra querida Katherine Motica de Yompeame, que hoy tiene una causa muy noble, que es la que todos vamos a apoyar como de costumbre. Bienvenida, Katherine. Gracias a ustedes por siempre recibirnos. Vamos, Katherine, cuéntanos, ¿cuál es el caso que tenemos en el día de hoy? Bueno, mira, no sé si lo tienen preparado, pero antes de empezar, quería empezar con una, de iniciar, quería que viéramos un videíto de una laptop que consiguió por ahí el amigo Manuel Cruz. Sí, 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 claro. Que le dimos al joven su cumpleaños para que vean la reacción. Desde que ustedes vengan, Katherine, allá ustedes saben que estoy en modo pedir. Oye. No me tienen que escribir para más nada. Es pidiendo que estoy para este momento. Ah, pero imagínate. Ajá. ¿La tiene por ahí el videito? Atención, hermano, ahí está la lacto del chico que le mandamos. Para que, sí, para que la vea el que la donó. Así y la gente así también, para que vea lo que hace. Como anónimo, que no claro quiso decir. Sí. No quiere. Pero es un bien, gran bien colaborador nuestro, pero no quiere que lo mencione. Ahí está, le está muy feliz. Ese día le entregaron los lentes, que eso es lo que él tiene puesto, porque tiene un problema de visión. Claro. Nunca había ido a un oftalmólogo. Oye, y mira, está él con feliz con su laptop por su cumpleaños. Esas reacciones es lo que hace que valga la pena. Cada peso que uno aporta y cada vez que uno le insiste a los oyentes, no se pongan guapos cuando uno está pidiendo. Realmente es para ayudar a causas nobles como la de este jovencito. Espérate, me falta mandarle un amigo mío. Mira, entonces Katherine, hoy, ¿cuál es el caso que tenemos en el día de hoy y la meta? Exacto, el día de hoy, como ya estamos en marzo, yo no sé. Me imagino, recordándole a los oyentes, este mes se celebra el día que conmemora a las personas que tienen síndrome de Down, para crear awareness. Entonces, sí, nosotros normalmente tomamos una causa, es una niña que está viviendo unas condiciones muy deplorables. Nos la refirió un oyente de aquí, que trabaja mucho con ese tema, que es Laine Ortega. Sí, Claro. ellos viven en una familia que vive en La Romana, y nada, para que vean la causa, es una abuela y su nieta. La abuela es... Bueno, está recientemente en remisión de cáncer de útero. La niña justamente sobrevivió a una operación de corazón abierto que tuvo. Wow. Y así como quiera viven así resilientes en esa casita. Vamos a ver entonces el video, Isidro. Nashla tiene síndrome de Down. Desde que tiene 3 meses, Nashla es mi hija. Ella está venciendo todo su proceso. Ha sido un camino difícil, pero ella está dando la batalla. Esta casita aquí es mía, aquí es que yo vivo, es de madera y zinc, con el techo y en los lados, y ustedes ven la condición. No tenemos baño, usamos un baño, si se puede llamar baño, atrás de unos vecinos que nos quedan al lado, y en la parte del zinc con una lona y luego piedra y palo encima de él para que no se vayan, porque la madera no sirve y la brisa se lo lleva. Cuando llueve, eso es un solo mal de agua, una gotera donde quiera, en todo lado. Nos ha pasado unas cuantas veces de noche, estamos durmiendo y de repente comienza una agua y ahí está filtrando para adentro. Por eso nos levantamos, le ponemos esos paños y a veces movemos la cama para adelante, pero de verdad que es bien difícil porque ya usted sabe, donde no hay cómo, se te hace bien difícil ahora mismo. Ahí está el caso de Nani y Nashla. Nani, que es la abuela que cuida a Nashla, su nietecita de 4 años que tiene síndrome de Down. Y ya ustedes vieron ahí en las condiciones deplorables que vive. Entonces, nosotros tenemos la meta de hoy en el rumbo de la mañana gestionar 100,000 pesos. Conseguir 100,000 pesos para construirle la casita. Y claro, otra ayuda adicional que aparezca no la vamos a rechazar. Si usted tiene alimentos para donar, los enseres de la casa, juguetes, cualquier cosa, juguetes para la niña, lo que usted entienda que pueda aportar, será bien recibido para esta causa de Nani y Nashla. Vamos a poner las cuentas en pantalla que nuestros oyentes, nuestros donantes, pues aporten a esta causa tan noble
de John Payam en el día de hoy. Ya nuestros oyentes del chat empezaron a aportar. Inmediatamente. Vamos a ver, por eso yo acepto que él me diga lo que sea ya. Ralph Pérez puso 1,000 pesos ahí. Gracias, Ralph. Dios te bendiga. Kim Melisa puso $100. $100. Kim Melisa, sí. Dios te bendiga. Teléfono, gracias. Isidro. Vamos a tirar los teléfonos y poner las cuentas. La gente llame y empiece a donar. Son 100,000 pesitos y ya tenemos 6 y tanto en la mano. Es momento de escuchar al pueblo. Comunícate con nosotros al 809-682-9850 y nuestra línea internacional 1-883-380-0062. El rumbo de la mañana. Bueno, ahí están las líneas para que nuestros oyentes llamen y así es, la gente. Mientras entran los teléfonos, tenemos las cuentas. Vamos a llamar también la atención de los políticos de La Romana. Así el caso es, de La ver, Romana. Ay, mi hermano Botello, espérate. Entonces, no, Botello no da para eso. La gobernadora. Él no da para pa eso. El, no el senador. No. Botello es mío, espérate. Que es una persona, un espérate. Senador que es médico. Médico, el senador de La Romana. Tal vez es podamos, no sé, Jessy, tenemos el teléfono de él. Sí, sí. Para ver si podemos presentar al senador de La Romana. Los diputados de La Romana, no, el señor Botello. Botello es activo y él no va a dar para eso. Botello ¿no? es mío, cuidado. No, no, no. Vamos a ver. Que me calle la boca, Botello. Pana mío. Rumbo de la mañana, buen día, Isidro. Buenos días. Sí. Adelante. Doña Nati. Estoy súper feliz. Habla Elaine Ortega y de este lado llorando de alegría, de felicidad. Amén. Porque Nati representa mucho para mí. Gracias. Katherine sabe lo que ella representa para mí, porque yo también tuve un hijo con síndrome de Down, que partió al cielo, pero sí. Con la memoria de mi hijo hago esto. Amén. Amén. Y quiero que ayuden a Nashla, de verdad que sí. Dios te bendice gracias. Por eso. Amén. Y gracias por darnos el privilegio de conocer este caso y poder ayudar. Gracias. Que es el privilegio gracias. Para todos nosotros, de verdad que sí. Gracias, gracias, Katherine, te quiero mucho. Yo sé que John Payam es una plataforma que de verdad que los recursos llegan. ¿Eh? Así es. Íntegra. Gracias, gracias. Está más seguro que en su bolsillo. Entonces, Banco ya. Popular, la cuenta 808-206-6155 en el Banco Popular. En el Banco BHD tenemos la 253-424-0011. Y en el Banco de Reservas, Banreservas, tenemos la 960-1722-003. Vamos a ver, el gobierno en pie. La gobernadora de La Romana, mi amiga y mi hermana Jacqueline sí. Fernández. Así es. 25,000. Los primeros 25 junto con los que ya han dado. Jacqueline. Gracias, Jacqueline, la gobernadora de La Romana. De verdad que, el representante del presidente en la provincia. Una jovencita de ya ustedes saben. Activa. Sí. Y mira qué gran gesto. O sea que ya tenemos ahí más del 30% resuelto los primeros 2 minutos. Para los que critican al gobierno como yo, cojamos ahí. Y que no sea solo... Aquí yo me dejo, en este segmento yo me dejo hacer lo que sea el gobierno. Que no sea solo dinero el que pueda aportar alimentos, juguetes, totalmente. Enseres del hogar. Enseres. También serán recibidos los enseres del hogar, sobre todo, para que Nani... y Nashla tengan ciertas comodidades, no lujo, sino comodidades necesarias para su casita. Así que ahí están en pantalla las cuentas de este caso, las cuentas de John Payam, para que todos puedan aportar, y la línea telefónica también, para que llamen y se motiven y hacer sus aportes. El Señor bendice a los corazones dadores alegres. Al Isidro, desde La Romana. Usted cree en Dios. Done. Usted cree en Dios, usted dona. Ah, aquí tengo. El Señor bendice esos corazones. Atención, país. Dadores alegres. Aquí tengo mi amigo, gente mía. Vamos a ver. Este es lo bueno, este es mío. Aquí el hermano y amigo, presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial del país. Ah, mi hermano excelente. Ángel de la Cruz se ha comprometido, dice,
va a donar materiales de construcción. Excelente. También excelente. Me dijo, mándeme la cuenta que también voy a hacer un aporte. Excelente, ¿eh? Excelente. Así que gracias al hermano Ángel. Gracias, gracias. Un abrazo, mi hermano. Que el Señor lo bendiga. Qué bueno, qué bueno. Sí. Esa es la meta, esa es la meta. Cuenta, las cuentas las necesito aquí de una vez. Las cuentas están ahí en pantalla. Tómelo usted mismo ahí. Claro. Aquí está el hombre de la LACO otra vez, que esto me no falla. ¿Eh? Ay, vamos a ver. 2.500, póngamele ahí. 2.500. Gracias, hermano. ¿Quiere que lo mencione? Gracias. Siempre colabora, hermano. Un abrazo y gracias. Un anónimo. El hombre, el anónimo de las LACO siempre. ¿Cuánto tenemos ahí? Bueno, ya vamos tenemos a ver 100 dólares, creo, 1.025. Luis Molina puso 1.000 pesos. Mil pesos más aquí. O sea, tenemos 5.600 por un lado, 6.000 con lo de RAL, 7.600 con lo de Luis Molina, más 25.000 pesos de la gobernadora. Grandes. Tenemos ahí 31.600. Y 2.500 aquí, tenemos ya 38.700 pesos. 38.700. ¿Cuánto tiene ahí? Mira a ver. La gente pidiendo que ando. Si quieren amueblar también, tú sabes, la institución que siempre tranquila, apoya. Que yo tengo todo lo mismo amarrado por aquí. Ven acá. No, ahí. Atención, país. Ahí hay dos refuerzos. Ay, Dios mío, señor. Dios mío. No se vamos puede con el rumbo. Vamos a ver. No se puede. Atención, país. Tempranito en la mañana hoy. ¿Qué dice? Yo solo estoy diciendo a ustedes que esa gente son de nosotros. Claro, ¿eh? Es lo que llevamos. El plan social de la presidencia. No, no, no. La gente de nosotros, Yadira. Yadira. Con música, Isidro, ya tú se acabó. Este programa, ¿eh? Vamos a ver. La amiga Karina Santana. Sí. Escuche lo que le pregunté aquí. Digo, ¿qué dice? ¿Pueden colaborar con este caso? Le mandé el videito. Ella lo estaba esperando ya. Dice aquí la señorita siempre Karina. Ustedes saben que ustedes son de nosotros en ese programa. Pueden contar con el hogar equipado por completo y la familia metida en el plan del plan social. Así que gracias a Karina y a Yadira. Excelente. Gracias siempre, señores, por estas contribuciones. Qué gran trabajo el de Yadira, de Karina. Cuánta eficiencia. No quieren saber de mí en el gobierno. Pero tengo planta. Óyeme. Que aún siendo una mujer y una mujer de su edad de batalla. ¿De qué edad? No. Aquí tengo. Si el presidente tuviera tres más como ella. Sí. Y dos Kimberly más metían en el gobierno. Atención, país. Se queda ahí hasta el 2044. Vamos a lo serio, señores. Atención, país. Estamos aquí en el rumbo. Sí. Tenemos planta. Bueno, tenemos planta aquí. Ahí. Escuche bien un mensajito que acabo de recibir aquí. Dice, hermano, puede decirlo en el rumbo. Ya está lista la primera casa con la que nos comprometimos. Y entonces le mando el videito. Digo, hermano, estamos molestando mucho, pero puede colaborar con eso. Dice, puede decir que vamos a construir esa casa también. ¡No! Nuestro hermano Orlandito Jorge Mera, Jorge Villegas, que ya está lista, creo que la de la Victoria, ¿verdad? La primera casa nos prometimos ya con la gente y el amigo de... Orlandito Jorge. Amigo suyo, Bonilla, ya en el Ministerio de la Vivienda, ¿verdad? Que a través de él... Gracias por la colaboración. Completamente. Pensaba que tenemos un temita con el canódromo, pero... No, eso es aparte. Se lo agradecemos. Eso son la colaboración. Diferencia con separación de John Peham. Y al hermano Orlandito, gracias de verdad. Por siempre estar pendiente. Ya saben que esa casa pronto se va a estar entregando, la de la Victoria. Sí. También la vamos a amueblar con el plan social de la presidencia. Y está listo eso. Así que gracias también, señores. Tenemos la casa. Ay, mi madre. Tenemos la casa. Los muebles. Tenemos 30... casi 40.000 pesos ahí. Sí. O sea que... Y Víctor, ya me he motivado, Alfredo. Vamos a ver. Anótame 5.000 billetes a mí ahí. Ya. Hombre, anótamelo ahí. Tú un hombre. Y así que así fue que amanecí hoy. Ya. Tú un hombre poderoso. Que siga la gente llamando. Vamos a seguir escuchando llamadas. Pidiendo que estoy. Las cuentas, Jessy. Las cuentas, que la vamos a mandar aquí. Están ahí. Mira la pantalla. Mira. Ahí está llamando. Qué bárbaro. Yo creo que, todo el mundo que la sabe. Meta la logramos. Todo el, atención, la país. Casa. Espérate. Atención, país. Vamos a ver. Atención, país, que todo el mundo sabe que una parte mía nació en Boca Chica. Oye, al otro. Oiga el nombre. Te dejo una cuenta por allá. Manuel Cruz Castillo. Mi mamá Josefa Castillo, señores. 10.000 billetes. A superintendente de seguro. Doña Josefa, Un abrazo a doña Josefa, Mi mamá, hombre. Mujer fina. Manuel, Manuel, la suegra. La suegra. Diría Bigote. La suegra. Estamos motivados, diría Bigote. Gracias, doña Josefa, un abrazo. Gracias, doña Josefa.
que tiene que poner John Pea. Ah, en claro, el rumbo. Claro, a toda la gente, señores. Correcto. A toda la gente. Que está, que para... no, va, pero están ahí en pantalla. A toda la gente, sus donaciones, por favor, que le pongan John Pea en el rumbo. John Pea sí, en el rumbo para que se sepa. Que doña Catherine sepa que eso es de aquí del programa. De claro, todas las causas que tiene John Pea a la vez. Porque no solo son estas, es una labor permanente, diaria, que tiene John Peame, única en este país. Yo creo que Noruega en algún momento tendría que calificarla para el premio Nobel. Oye, no. porque es una labor misionera la que se tiene ahí, y por eso es importante que identifique su aportación con John Peame en el rumbo. Colocando eso, ya se sabe que es de la causa que estamos conociendo. A las tres personas que me acaban de escribir en mi WhatsApp, y que saludo, hermano querido, no estamos en querido. Lo que quiero es recibo de transferencia para John Peame. Sí. No estamos, estoy pidiendo ahora mismo. Ni que si me vas a saludar, mándame recibo. Ni un querido, ni ningún nada. Olvídense de eso, pero eso es más tarde. No, pues ahí tenemos Banco Popular 808-206-155, BHD 253-424-0011 y el Banco de Reservas 960-1722-003. También puedo hacer aportaciones por PayPal, igual colocando la información de John Peame en el rumbo, y así ya uno le aplique esa aportación a la causa relacionada a esta niña, señores, su abuela. Y agradecer siempre Nasla. A la gente, y agradecer siempre a la gente, ¿verdad? Que sin sus aportes, así es, sin así el es. Cariño que expresan a este espacio, así esto, es. Esto no fuera posible, ¿eh? Así que del Ministerio de Obras Públicas. Ay, 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 ay. Ajá. 20,000. Ajá. Excelente. ¿Y quién está dando eso? No, pero del Ministerio de Obras Públicas. Coge, Víctor. Mira, ya llevamos 70,000. O sea, aparte de los 70,000. Ya tenemos 70,000. Ah, no, ese de lo bueno. Tenemos 70,000 pesos. Hasta este momento hemos recaudado 70,000 pesos. La construcción de la casa. Así es. Y también el equipamiento, gracias al plan social. Y la inclusión. Catherine, yo que no. La inclusión es para darle la comida permanentemente, ¿verdad? Yo entiendo que sí, los beneficios, entiendo que exacto, Bonoluz, se da la comida y cosas así. Exactamente. Y la tarjeta supera. Exactamente. Estamos en la papa. No, pues yo creo que 70,000 ya. No, pero ya llegamos a la meta. Y falta el aporte de nuestro hermano. Sí, exacto, falta el aporte de Ángel. Así es. Un aporte también. Así es, así es. Tenemos confirmado aquí Ralph Pérez con 1,000. Ralph, tú puedes déjeme decirme coger lo que esta, sea. Espérate, déjeme sí, coger dime, esta, dime. Antes que se caiga. Buen día, rumbo de la mañana. Buenos días. Mira, dile a Víctor que chequee un mensaje que le envíe ahí por mí. Ah, porque estamos trabajando. $50. Con $50. León, gracias, León. Que ya están enviados, los $50. Eso no es bulto ahí. Gracias, León de Manhattan. Gracias, Dios te bendiga también. Tenemos Ralph Pérez con 1,000 pesos. La gobernadora de La Romana, Jacqueline Romero, 25,000, dijo presente. Kim Melisa, sus $100 inmediatamente, ni siquiera titubeó. Gracias, Kim. Anónimo, canalizado vía botello, Manuel. No te caliente, botello, 2,500. Yo le dije que ese no da para nada. No lo ha visto el mensaje. Eso no da para nada. Pues, no me lo va a tratar, él está mío. Comprando caco amarillo y vaina como esa. Luis Molina, 1,000 pesos. Pasé anarquía, el día de la patria. Use otro día para esa vaina. Plan social, equipamiento e integración al plan social de la presidencia con los programas sociales. Ministerio de la Vivienda, construcción de la casa. Canalizado por nuestro compañero de aquí, prácticamente en esencia, Orlando Jorge Villegas. Tenemos a Manuel con 5,000, Manuel Cruz, Josefa Castillo, la superintendente, siempre activa, 10,000. Y sensible sobre todo, mujer de causa, 10,000 pesos. Obras públicas, canalizado, 20,000 pesos, más los $50. Que nos aporta el León del Manhattan, así que... Y lo de Ángel Cruz también de la comisión. Y lo de Ángel Cruz que viene... Que viene también de camino eso, que eso entrará ahí seguro, porque Ángel siempre está al pendiente y ahí no hay bulto, como botello. En la Casa de la Victoria, me la están mandando ya. Sí, ¿qué pasa? Están trabajando en este momento terminándola, aquí la estoy viendo, Excelente. ¿Eh?
enviado. Así que gracias, pues hermano. De verdad que gracias a todo el que ha aportado a esta causa de Nashla. De verdad, como dice la Biblia, Dios ama al dador alegre y sabemos que ustedes lo hacen de corazón. Gracias a John Peame por traernos estos casos y a través de ellos nosotros vamos a hacer nuestro aporte y nuestro granito de arena. Atención. Así que Catherine, muchísimas gracias. Mi hermano José Vidal, que todos los días escucha este programa. Sí. Nuestro hermano José Vidal. Da algo un día, muchacho. Isidro, llévatelo. Resetéalo.